Cables no hay, dice el oyente, ¿no? Que carga las tintas sobre la dirección de asuntos guaraníes de la provincia. Que creo todavía sigue conduciendo Arnulfo Miki Verón. La verdad que no sé si hubo cambios en esa, ellos, en esa área. Ellos no deberían estar en situación de calle, ¿no? Bueno, no deberían estar en situación de calle en ningún momento. No, por eso, en ningún momento. En este menos. Tampoco debe molestarnos cuando no los vemos, porque ellos también viven acá. Sí, por supuesto. Están acá antes que nosotros estemos acá. Yo me refiero acá a la exposición. No, claro. Y el peligro al que están sometidos los chicos. Constantemente. En los semáforos, pidiendo plata o vendiéndote algo, mientras los padres están sentados abajo de un árbol. También entiendo que la Dirección de Asuntos Guaraníes los sube a un colectivo, a la combi que tienen, los llevan a sus comunidades y a los dos días están de vuelta. Y los suben al colectivo y los llevan a sus comunidades y a los dos días están de vuelta. Y hay gente también que no son ni no son VA ni nada por el estilo, pero sí son aprovechadores y los traen y les dan limones o alguna chuchería y vendan ustedes y les queda algún mínimo porcentaje y el resto para el que invirtió en la compra de esas chucherías, ¿no? Así que hay de todo. La verdad que la situación esa es una situación, yo no sé si algún día se va a terminar, porque las comunidades, no sé si todas, y nos escuchan desde algunas comunidades, me podrían comentar ellos, pero por lo menos lo que dice el gobierno, y reitero, en las comunidades me dirán si es verdad, tienen escuela, tienen asistencia alimentaria también, tienen asistencia sanitaria, van promotores de salud allí, con lo cual no debería haber razón para que vengan a Posadas a pasarla mal. Durmiendo en los la calle. Los niños, pero, los inocentes, los bebés. Veremos allá en qué la sucede. Zona de la terminal, Gustavo, siempre están también. Bueno, vamos a hablar con un médico, Alejandra, porque estos son días en los que tenemos que tener más que nunca presentes las cuestiones médicas. Estamos saliendo en vivo además por el Facebook de Misiones Online, ¿no? Me avisan ahí mis compañeros de trabajo, así que las personas que nos están observando a través del Facebook de Misiones Online pueden también hacer preguntas, ¿sí? Y en la medida que la entrevista dure, vamos a transmitirles esas preguntas al médico que está en comunicación con nosotros, que es el doctor José Luis Robel, médico clínico. Dígame, doctor, si mencioné bien su apellido. Buenos días, Gustavo Pérez lo saluda. Hola, sí, buen día. Sí, pronunciaste bien mi apellido. Bueno, doctor, estamos en una situación un tanto inédita para el mundo entero, ¿no? Creo que no solamente para la República Argentina. Y esa situación, bueno, nos está llevando a tomar medidas que si bien, por ejemplo, con el tema de la gripe A, más o menos las tomábamos también, alcohol en gel, lavado de manos, que gente que esté engripada no vaya a trabajar, pero bueno, esto parece al menos ser más grave que aquello. Sí, sí, correcto. Lo que decís son todas las medidas preventivas que se están teniendo ante esta pandemia y lo que ya podríamos decir que la población paulatinamente está tomando conciencia. Porque si vos ves en nuestra propia ciudad, hay lugares en los que todavía tenemos aglomeramiento de gente, etcétera, que no cumplen con las normas que pidió también el gobierno, ¿no es cierto? Uh-huh. Dice usted, doctor, que hay gente que no se lo está tomando en serio. Sí, esa es la realidad y esa es la que también comentamos con nuestro grupo de colegas, que minimizan muchísimo esta situación. Uh-huh. Doctor, ¿qué es lo que más tenemos que tener en cuenta? Empecemos con el dengue, que creo yo, y usted me dirá que es médico, es el problema más grave que tenemos hoy en esta región, y a eso se sumó el coronavirus. Sí, el tema del dengue, nosotros no es el primer año que tenemos brotes epidémicos.
Pero sí, es un tema, es el más importante que viene acompañado de la aparición del coronavirus. Pero creo que en ese sentido las medidas ya tomadas, las medidas sanitarias, uno de los temas que está controlado. Obviamente no podemos dejar de tener, no podemos decir, bueno, vamos a dejar todas las medidas que venimos tomando con el dengue y vamos a ocuparnos del coronavirus. Creo que la aparición del coronavirus acentúa más a que nuestra población tome conciencia para las dos cosas. Doctor, ¿no estamos prestándole más atención? Digo, por también lo que está sucediendo en el mundo, que el mundo está preocupado por el coronavirus y en otros sitios de nuestro país están mucho más preocupados por el coronavirus. ¿No le estamos prestando quizás los ciudadanos en general más atención a eso? Y por ahí estamos dejando de lado, estamos dejando de mirar que nuestro patio después de la lluvia de hoy puede llegar a tener sitios donde se junte el agua y criarse el mosquito. Sí, a ver, son medidas en las que si tomamos la parte gubernamental, la parte nacional, provincial, ha dado a cierto porcentaje de empleados públicos de cierta edad, o un grupo etario de cierta edad para que se quede en su casa, podríamos también tomar atención a las cosas en las cuales en mi hogar yo puedo hacer para prevenir ciertas apariciones, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, te vuelvo a repetir, a veces nuestra población está minimizando o pasando el tiempo en un celular, en cadena de humor, por ejemplo. Doctor, se cortó la comunicación. A ver si la reiteramos enseguida, la ponemos otra vez en comunicación porque. Bueno, estamos saliendo a través del Facebook de Misiones Online, Alejandra. Sí, ahí Sí. veo, justo se cortó la imagen con el médico, el doctor Robel, es quien estaba hablando con nosotros, que es un médico clínico. Ahí ya nuestros compañeros están intentando restablecerla porque empiezan a entrar preguntas de algunos de los oyentes, ¿sí? O oyentes lectores de Misiones Online también, que están observando a través de la página en este momento, en el streaming. Del Facebook de Misiones Online, y ahí parece que la retomamos. Doctor, ¿me escucha? Sí. Bueno, Sí, lo escucho perfectamente. doctor, quiero pasarle algunas preguntas que están haciendo los lectores de Misiones Online, nos están viendo a través de ese Facebook. Por ejemplo, Denis López dice, por favor, que el doctor explique, esto ya es en referencia al coronavirus, ¿cuándo y quiénes deben usar barbijo? Porque a veces uno ve que cualquier persona en un supermercado, en un colectivo, tiene barbijo, y no sabe si realmente lo necesita o se lo pone porque ve que todo el mundo está enloquecido con eso. Bueno, el tema del barbijo, los guantes, en primera instancia y por norma son todo el equipo de salud que está expuesto, obviamente, tanto a la atención del paciente como a la parte de la administración, secretaría, etcétera, que está en contacto con las personas en su atención. Con respecto y toda obviamente el personal sanitario, sea público o privado, sanatorios, hospitales, debe cumplir estas normas. Con respecto a la prevención que toman las personas individualmente, puede ser porque tengan una patología de base, sea una persona mayor, con problemas respiratorios, etcétera, pero no porque todo el mundo, hay gente que se autocuida, ¿no es cierto? Y bueno, se puede proteger y bueno, pero eso está fuera del alcance de que se le diga no, no uses barbijo, etcétera. Pasaría también por la prevención personal de cada uno, aquella persona diabética, inmunodeprimida o que está en tratamientos oncológicos, en diálisis, ¿sí? Su médico seguramente también le recomienda y si va a estar en un transporte urbano, estar expuesto, sí, es justificable. Si no estoy ¿Se con entiende? ningún, si se entiende, doctor, si estoy absolutamente sano, por lo menos de lo que sé, si no estoy en contacto, Si usted está, sí.
Exactamente, si yo no tengo necesidades, ¿qué debería cumplir? Debería cumplir con mi lavado de manos, con el alcohol gel, ¿sí? Nada más que eso. No el uso de guantes y barbijo. Ahora, personas que están, por ejemplo, en un negocio, en un mostrador, sean panaderías, carnicerías, farmacias, todo lo que sea contacto con la gente, está muy bien el uso del barbijo y de los guantes. Una por la manipulación de alimentos, otro porque a veces no se respeta la distancia que se tiene con la persona, y las personas no la toman muy bien cuando se le dice, mire, acá en este negocio vamos a entrar de a tres, acá en este lugar se las va a atender de a dos personas. Una falta de colaboración cívica también, mi estimado, que yo no lo veo con la seriedad del tema. No es alarmante, pero es prevenir, es ocuparnos. Bueno, justamente otro lector, Gustavo Clausen, dice para el doctor, ¿por qué los sanatorios privados siguen teniendo una gran cantidad de gente esperando a ser atendidos por ejemplo, en las salas de espera en este momento? Bueno, si nosotros también vamos a normas sanitarias, epidemiológicas o pandémicas, vamos a dar prioridad a qué atención, aquellas que están relacionadas con esta patología de aparición. Por ejemplo, si yo tengo alguna patología banal, ¿no es cierto? Las guardias de hoy, nosotros tenemos dos protocolos, uno para dengue y otro para coronavirus, que fue socializado en redes, en medios de comunicación, si, todos los síntomas, si nosotros creemos conveniente o no tener, el Ministerio de Salud Pública de la provincia dio un 0800 para el acceso a estas consultas. Las guardias, si están atestadas, se recomienda, si son signos y síntomas banales, tratar de minimizarlos. No minimizarlos en dicha forma de decir, bueno, no, estos síntomas dejamos pasar y obviamente los turnos, los médicos, porque las salas de espera de consultorios externos también se aconseja que se atienda no más de 6 pacientes programados, porque si no es un aglomeramiento de personas que puede llevar a Doctor, no sé si se cortó de vuelta o está en línea. ¿Se cortó? Ah, bueno, ahí la vamos a retomar. Estábamos hablando del aglomeramiento de las personas también en las salas de atención, ¿no, Alejandra? Que se recomienda que no haya, así como en los supermercados, así como en los bancos, en todos los sitios están intentando no permitir que entre tanta gente. Ayer, por ejemplo, veía en el hipermercado, en el hiper del Pollo, ahí por la Avenida Lavalle, cómo la gente estaba afuera haciendo fila, tomando cierta distancia entre unos y otros, y cuando salía uno, recién entraba un cliente. Claro, tomando las Doctor, precauciones. está de vuelta en comunicación, Hola. ¿no es cierto? Sí. Sí. Bien. Ahora nuevamente. Bien, le contamos a la gente que estamos probando un sistema nuevo también para que la gente a través del Sí, Facebook sí. pueda participar y por eso a veces tiene sus cortes, ¿eh? Doctor, Exactamente. bien, dice otra persona aquí. Quería saber si una persona que está embarazada, que es alérgica, corre o está también con factores de riesgo. Imaginamos que sí, ¿no? Las embarazadas son personas que están en situación de riesgo en estas situaciones, ¿no? Son personas de riesgo, exactamente, y deberá tomar las medidas como todos la estamos tomando. Si, por ejemplo, trabajaría en la administración pública, hay un decreto en el cual ya está licenciada hasta tanto pase el periodo de esta cuarentena. Inclusive también están por el Ministerio de Trabajo, si tienen trabajo privado, también están licenciadas. No quiere decir esto que la licencia sea la prevención. Volvemos a lo mismo. La prevención la hacemos entre todos, mi casa, mi hogar, mis hijos, mis salidas, porque volvemos, no sé si ustedes tienen ahí en Costanera, ¿no? Sí, estamos en la costanera. Bueno, a la tarde es un paseo. Sí.
desde las medidas tomadas, la población no está tomando conciencia. Entonces, esos factores de riesgo, con mucho más razón, deberían acatar estar en el domicilio. Le contamos a la gente que esto está saliendo por Facebook, el Facebook de Misiones Online, así que si quieren hacerle alguna pregunta al doctor Robel, que está hablando con nosotros, médico clínico, lo pueden hacer sin ningún inconveniente y nosotros le trasladamos la pregunta mientras dure, claro está, la entrevista. Doctor, mientras van entrando más preguntas, le quiero consultar, ¿cómo diferenciamos los síntomas del dengue de lo que podría ser otra cosa, otra enfermedad respiratoria, por ejemplo, el coronavirus? No, el dengue tiene sus características, las dos cursan con síndromes febriles, ¿sí? Dengue con mialgias, artralgias, ¿sí? Dígame, mientras doctor, otra doctor, diferencia, no me diga los términos técnicos, dígame qué es una mialgia, por ejemplo, para que la gente lo entienda bien. Perdón. Sí, no, tiene razón. Cuando tiene razón le voy a dar. Sí. Con respecto a dolores musculares. Ah, ahí está. Dolores articulares, ¿sí? Inclusive puede ser también un acompañamiento de dolores oculares, la persona refiere dolor de me duele el ojo, fotofobia en algunos casos. Fotofobia, ¿sí? Es que me molesta el sol, y, ¿no es cierto? Que me molesta mucho la luz, que me molesta los lugares muy iluminados, ¿no? Entonces, eso es en un porcentaje, los pacientes refieren, dicen, ¿no es cierto?, sentir eso. Y otra diferenciación del coronavirus, que también el dengue no es acompañado con una importante insuficiencia respiratoria, con la tos seca, absceso. ¿Qué quiere decir los abscesos? Que tienen muchas veces episodios de tos. Es una gran diferencia con el dengue. O sea, si estoy... Si, obviamente, si, y lo que a mí me va a dar certeza de la enfermedad es el diagnóstico, obviamente, de laboratorio. Claro. Muchas veces, por eso hay muchos... Se descartaron muchos casos por el laboratorio. A lo mejor no es rápido en este momento por varias circunstancias que se tienen con reactivos, etcétera, pero se descartaron muchísimos casos que no fueron dengue. Doctor, justamente para eso está este 0800 que dio a conocer la provincia, el 0800-444, a ver, acá lo tengo, 0800-444-3400, para que llamemos, los médicos nos digan qué te pasa, dónde estuviste, con quién estuviste, y de esa manera poder de alguna manera también telefónicamente ir descartando, porque digo, si tengo un problema respiratorio, pero la verdad que yo no salí de mi casa en todas las vacaciones, no tuve contacto con nadie que estuvo de viaje y nada por el estilo, lo más probable es que coronavirus no sea, digamos. ¿Me escucha? Se cortó de vuelta. Bueno, así va a ser la transmisión, Alejandra, porque... Sí. Si hay, entre tantas deficiencias que tenemos en nuestro país, también las comunicaciones, también el servicio de internet es deficiente, y entonces, bueno, no se puede mantener una comunicación de largo, fluida, con las personas que nosotros quisiéramos. Pero lo estamos probando también, está empezando a funcionar para ver si de acá en más lo podemos hacer. Doctor, algo que me gustó de un meme, estornudar en el codo, ¿no? Sí. Luego saludar con el codo no es una contradicción. Y sí, también, doctor. Evitemos saludarnos. Justamente eso, doctor. Vio que ahora está como de moda, nos tocamos el codo. Pero si estornudamos en el codo, tenemos moco en el codo, digamos. Le pasamos al otro el moco. Sí, bueno, pero convengamos también que volvemos a lo mismo, mi estimado. Hay formas. Y si no nos tenemos que saludar, bueno, que no nos tomemos a mal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ni claro. Siquiera un contacto. Claro. A eso vamos también que, bueno, se pusieron de modas, unas pataditas también, sí. Cortes de cadera, choques de codo,
También te puedo decir hasta choques de los nudillos con la mano cerrada y estamos es contacto de mano, Y en sí. definitiva, ¿no? Evitar. Si podemos evitar, nadie cree, creo que en estas situaciones que realmente tenemos que tomarlas en serio, no podemos decir, bueno, mirá, fulano no me saludó hoy. Sí, pero te puedo decir un buen día, una buena tarde, te deseo lo mejor del día, punto. O sea, Nadie se no veo muere por no querer, necesidad. claro. Nadie se muere por no No, recibir un saludo con la mano o con besos. exactamente, y más en esta circunstancia. O sea, no deberíamos, y nosotros mismos deberíamos también tomar la distancia necesaria para poder hablar con la persona, ¿sí? Desde Panamá nos escriben, No, no doctor. es lo mejor, como Sí. decía tu compañera de programa, no es lo mejor estornudar y después pasarnos el codo, ¿no? No es lo mejor. Eso es es una lógica, ¿no es cierto? Exacto. Pero si podemos evitar el contacto, sería ideal. Exacto. Desde Panamá, César Fernández dice, ¿por qué ustedes no han podido controlar el dengue? Si Misiones y Posadas es una ciudad limpia, bien organizada. Tengo una amiga allá, me dice anoche que tenía dolor de cabeza y fiebre y que está asustada y confundida. Bueno, doctor, ¿tiene alguna opinión de por qué no hemos podido, a pesar del trabajo que se hace, controlar esa enfermedad, el dengue, digo? Yo no puedo, no podemos decir que no está controlada. Controlada es cuando tengamos cierto número epidemiológico de paciente, ¿sí? Que mide el descontrol sanitario. Nosotros tenemos control sanitario, por eso sabemos cuántos pacientes tenemos, cuántos pacientes están dudosos, cuántas personas han sido atendida, cuántas personas, tanto en el sistema público como en el privado. Es un control, no podemos decir se descontroló el dengue. Las medidas sanitarias en nuestra ciudad, en la parte municipal, en la parte provincial, cada intendente en su departamento. Lo que no se puede a veces o escapa es la aparición del vector, ¿sí? En ciertas circunstancias, pero el control sanitario existe. Y lo tenemos, y no porque se haya, tuvimos un fallecido con respecto al resto. Y si la amiga del oyente tiene dudas, por ejemplo, estoy muy asustada, también es muy alarmante. Hay personas que un simple síndrome gripal, estado gripal, comienza con lo que yo hoy dije, con dolores Claro. musculares, articulares, etcétera, etcétera. Y podemos estar hablando de un síndrome febril, que es el cuadro, acompañada de una faringitis, pero no, me dolía la garganta, puedo asociar a coronavirus, me dolía la rodilla, los músculos, no, estaba sin fuerza, tengo dengue y. Por eso, hoy bien decías, hay un 0800, pero usémoslo también con mucha seriedad a esto, Claro. porque más, o sea, o si no. Vamos a hacer preguntas, para eso están ustedes, para eso estamos nosotros, los medios de comunicación, poder informar correctamente. Entonces, la palabra descontrol, me parece que no, vamos a utilizarla como un control, pero por las apariciones de casos o apariciones del vector en este caso. Yo también puedo tener mi casa muy limpia, ¿sí? En un descuido de abrir o cerrar la puerta, puede entrar un mosquito y no estuve en contacto con ninguna persona que le picó el mosquito a esa persona, me picó a mí, etc. Y también son casos aislados, son casos que están controlados y de seguimiento, que eso también es muy importante en las medidas epidemiológicas. La provincia y los sistemas de salud tienen un. Tenemos nosotros la parte médica, la parte sanitaria, de denuncias y de en la que nosotros hacemos también el seguimiento de los pacientes. Doctor, fi la fiebre aparece por distintos motivos. Puede ser una angina, puede ser una gripe, alguna otra infección. ¿Qué hacemos cuando Todo tenemos fiebre? Sí. proceso, yo soy infectólogo aparte de Ah, esto. mire, bien. Y te estoy comentando que todo proceso infeccioso
lleva en su comienzo la aparición del síndrome febril, ¿sí? Sí. Entonces, hasta tanto no tenga yo la certeza del agente causante, no puedo asociar a dos apariciones epidemiológicas. Puede ser una infección urinaria, puede ser una bronquitis concomitante de un paciente asmático por crisis, puede ser por rinitis, puede ser por otitis. Rinitis es cuando tenemos un resfriado, sí, para que se entienda. Otitis, cuando nos duele el oído, ¿sí? Dejamos pasar, esto ya me va a pasar, etcétera, empiezan la fiebre, nosotros tenemos microorganismos que también tienen apariciones en esta época del año, los dolores de oído, conjuntivitis, por ejemplo. ¿Por qué hice ese cantito así? Conjuntivitis, porque es una aparición muy común, ¿sí? ¿Y por qué se da? Por la falta de lavado de manos. Tocamos, llevamos microorganismos a nuestros ojos, a la nariz, etcétera. Por eso te decía que nosotros tenemos que tener un poquitito de responsabilidad individual en nuestra salud. Porque si estas normas, que no es, aparece el coronavirus y todos nos vamos a lavar las manos. Pasó el coronavirus, no nos lavamos más las manos. Sí, es verdad. No sé si se entiende. Sí, es verdad. Pasó el dengue, no juntamos más la basura. Yo te doy un ejemplo. La aparición del HIV nos llevó 2 años a descubrir al virus. Vos escuchás campañas sanitarias, sí. Pero ahora hacemos una encuesta de quién utiliza un profiláctico y nadie contesta. Es verdad. Hoy y la aparición... doy este ejemplo, mi estimado, porque nuestra población subestima salud. Y es el bien más preciado. No tenemos salud, no tenemos trabajo. No tenemos salud, no podemos... O sea, si todos nosotros nos concientizamos de que tenemos que hacer algo, no solo el médico, no solo el medio de comunicación, y hoy llegar a puntos de, no por, sino pedir al sistema de seguridad de nuestro país a que salga a anunciar, señores, acatemos las ordenanzas. Entonces tenemos restaurantes llenos, gente tomando mate, gente en lugares en donde no deberían estar. O sea, yo lo que pido como médico, a esto lo llevamos entre todos. Bueno, justo ahí mencionaba el mate, doctor, y una lectora de Misiones Online, muy atenta, dice, ahí estoy viendo que, presta atención, tienen un mate cada uno, acá somos dos en la radio y tienen un mate cada uno. Tenemos un solo termo, pero dos mates. Excelente. Excelente. Esa es la medida que tenemos que tomar en casa también, ¿no? Yo no te puedo decir si por tomar mate nos vamos a contagiar. No sé, eso no está demostrado. Pero es una medida higiénica, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Doctor. Nuestra costumbre es compartir, el compartir el mate. Bueno, en esta circunstancia, por 15 días vamos a tomar cada uno su mate, o voy a tomar mate con mi núcleo familiar, que sabemos que estamos ahí, etcétera. Pero no podemos decir, vení a tomar mate, vienen 10 y tomamos entre 10 personas de diferentes lugares, etcétera, etcétera, de nuestro. Me explico. Entiendo, doctor. Como quiero volver a lo de antes, el tema fiebre, como usted bien explicaba, fiebre puede pasar por distintos motivos, ¿no? No solamente dengue, no solamente coronavirus, sino un montón de cosas. Entonces, ¿qué hace un paciente que está en su casa y tiene fiebre? ¿Cuándo es momento de decir, bueno, esto tengo que consultar porque puede ser otra cosa más grave que una simple angina o una simple gripe? Cada enfermedad, cada patología lleva un proceso de aparición de fiebre. Si yo tengo fiebre constante mayor a 38, ¿sí? No tengo ninguna de estas enfermedades que yo he nombrado, no asocio a ninguna conjuntivitis, otitis, infecciones urinarias, me siento bien, pero tengo apariciones, episodios febriles a repetición. También tengo que descartar que estamos en una zona donde estamos, por ejemplo, en el aire y salimos y nos exponemos a la parte externa de cualquier lugar.
también son choques. A diferenciar también eso que por ahí decimos, estuve 5 horas en el aire acondicionado, subo al auto, como un choque de calor, uh-huh, estoy como afiebrado. Bueno, hay muchas cosas que diferenciar, pero los procesos a los que vuelvo, la pregunta es, si yo tengo fiebre, es una fiebre constante, puede me darme temblores, escalofrío, de una duración mayor a 20, media hora, etcétera, y no bajo la fiebre, si yo no tengo síntomas, no tuve contacto, he tomado un antipirético, que es un antifebril, uh-huh, para bajar la temperatura, en este caso un paracetamol. ¿No dipirona? Y sigue. No, no, paracetamol. ¿Sabe por qué le pregunto, doctor? Porque oyentes se automedica. No, no, pero no solamente automedicación. Ayer oyentes nos escribían al teléfono de la radio y nos decían, acá en Andresito, cuando tenés fiebre, los médicos te mandan dipirona. Y volvemos a tener la culpa nosotros. No, no, yo por eso no, le pregunto, digamos, si está bien dipirona, paracetamol, digamos. El consejo, y en esta conversación vamos a tomarlo al paracetamol, uh-huh, ¿sí? Y creo que Doña Rosa me dijo que tome una cuchara de dipirona, fui al almacén y me encontré con Juana y me dijo que tome un té de paracetamol, ¿sí? Uh-huh. Si nosotros tenemos y tenemos la accesibilidad de tener paracetamol en tu hogar, ¿sí? Controla con paracetamol. Prosiguen los procesos febriles, es ahí cuando yo tengo bien que consultar al médico, ¿sí? Uh-huh. No porque el proceso febril haya pasado de 4 a 5 horas. Primero, yo conozco mi organismo, la persona conoce su organismo, mira, tengo fiebre y no me estoy sintiendo bien, que puede pasar en el 90% de las personas, que conoce su cuerpo, conoce su forma, todas las partes que habitualmente conlleva a que me siento mal, porque ayer yo nunca me sentí mal. Bueno, eso es una alarma. Ahora, aquellas personas que tienen procesos respiratorios, ya saben manejarlas, y otras que no, bueno, ahí sí voy a ir a consultar. Hoy un oyente creo que preguntó por qué las guardias, bien asociado a esto, ¿sí? Bien asociado a que a veces los procesos epidemiológicos trastornan, nos trastornan a todos, ¿sí? Tenemos miedo o somos excesivamente ya cautelosos, excesivamente le ponemos mucho, como una psicosis, vamos a ser sinceros, pero en esta circunstancia tenemos que manejar, tenemos que tratar de comunicarnos con nuestros médicos, para eso están los medios de comunicación, por WhatsApp, uh-huh, y así hacerlo más, y no ir a la guardia a consultar por cosas banales, porque por ahí tenemos personas que realmente están necesitando patología más importante. Por supuesto. Doctor, ¿y el paracetamol se toma cada cierta cantidad de horas? Uno no puede exagerar porque eso también puede traerle problemas en el hígado, por ejemplo, bueno, todo proceso de medicamento tiene sus beneficios y los excesos no los tienen. Por eso decía que si yo no controlo la fiebre mínimamente en 8 horas, debo consultar al médico, uh-huh, ¿sí? Entonces, no probando, voy a tomar un paracetamol, no me baja a las 3 horas, voy a tomar una Novalgina, porque todo lo que hay en mi casa empiezo a revolver y tomar un montón de medicamentos que puedo terminar con una intoxicación farmacológica, y obviamente afectando la parte gástrica y hepática. Entonces, no está mal la consulta, no está mal a que se vuelva a consultar con su médico. Puedo también tener tratamientos, ya dije hoy, el que está el diabético, el hipertenso, uh-huh, las personas mayores de 60 años, puedo y debo consultar, no automedicación. Bien, doctor, otra lectora, Mona Acosta,
dice lo siguiente: buenos días, doctor, estoy en cuarentena porque llegué de Brasil hace algunos días, hace 10 días en total. Además tengo dolor de garganta, tos, que no es constante, pero tengo tos, un estado de resfrío general, pero sin fiebre, desde hace 5 días aproximadamente. El 25 de marzo cumpliría el plazo de cuarentena. La pregunta es, si continúo con estos síntomas que no indican coronavirus, ¿debería igual reanudar mis actividades? En primera instancia, tiene que llamar al 0800 porque usted llegó del extranjero y estaba en cuarentena cumpliendo. Y sería la forma ideal que ellos descarten para dar el alta a las personas que ingresaron, más si haya firmado el protocolo, ¿no es cierto?, para el ingreso al país. Uh-huh. Claro, en este caso creo... Debe llamar al 0800. Sí, sí. Y Brasil es un país de riesgo ahora, declarado también por la Argentina, así como Chile. Lo que nosotros teníamos con Brasil, que Brasil no daba a conocer las cifras. Uh-huh. Nosotros y ustedes, los medios de comunicación, ¿cuándo vieron las cifras de Brasil? Ayer, antes de ayer. Bueno, ¿y esta epidemia cuándo comienza y cuándo es pandemia? En enero. Uh-huh. O sea, hay un poquito de responsabilidad también internacional y de nuestros países vecinos. Creo que el único que se portó en forma articular con la Argentina fue Paraguay. ¿Sí? Uh-huh. Sí, y sí, sí. Después no teníamos información de Brasil, donde el núcleo tanto fronterizo o la elección de muchos argentinos es ir a Brasil, pero no porque yo estuve en enero, hoy marzo voy a tener sintomatología del coronavirus. Claro. ¿Entiendes? Por eso la cuarentena un desastre de consultas. Claro. Por eso, doctor, la cuarentena son 2 semanas nada más, ¿no? Porque se cree que en ese lapso deberían aparecer los síntomas. 15 días. Estas 2 semanas son cruciales. Medio de comunicación, debemos concientizar a la gente en la medida que piden las autoridades nacionales y provinciales. Cumplirlas. Para eso ya están dadas las licencias, ya están está todo un protocolo armado para las personas, quiénes son y quiénes no están bajo esa licencia, las personas que están ingresando también, por eso van a tener una información de migraciones, en este caso, de cómo se va a proceder, ¿sí? No vayan a pretender, porque esto es, ¿cómo te puedo decir? Como pasa en todo el territorio de la Argentina, no tenés un policía en la puerta para que vos llegaste de otro lugar y no salgas. ¿Tenés sintomatología? Para ello hay el 0800, estuviste en zona de riesgo o no, se consulta. Bien, doctor, una más, y si no entra ninguna pregunta de un oyente, lector, vamos a cerrar la entrevista. Justamente hablando de la cuarentena obligatoria, mucha gente... la viola porque dice, me siento bien, la verdad que yo vine de Europa o de Estados Unidos y no me duele nada, no tengo fiebre, vine hace una semana, así que no pasa nada, salgo. Justamente se habla de 15 días porque los síntomas pueden aparecer hasta 2 semanas después, ¿no es cierto? Sí, ese es el tiempo máximo. Uh-huh. Está bien. Doctor, le agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado y si surge la posibilidad vamos a volver a contactarnos porque de esto hay que hablar todos los días para reforzar, ¿no? Ahora que ya estamos amigados a este sistema, sí, sí, está muy bueno. Porque creo yo, de mi parte médica, la parte me supera. Pero sí, es muy bueno, es muy buen sistema. Gracias, doctor. Le mando un abrazo a la distancia. Buen día. Hasta luego. Día. José Luis Robel, médico clínico, aquí de la provincia de Misiones, con el que dialogábamos al respecto del dengue y también del coronavirus. Acá tengo una consulta que hacía una oyente que no era para el médico, sino más bien es una cuestión de interés general, de información general, porque dice, pregunto si saben en las fronteras, por tema coronavirus, mi hijo tiene que volver de Santo Tomé Corrientes, que está con su padre allá,
y este viernes tiene que venir, ¿podrá ingresar si lo voy a buscar mi hijo?